Buenas tardes, ¿cómo están? Mira. Muy buenas tardes con todos, chicos. Muy bien. Hoy día tenemos... Buenas, Ariana, Alexandra, Luis, Estrella. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a conectar la laptop si no se apaga. A ver. Ya está. Muy bien, chicos, hoy día tenemos la clase de compuestos orgánicos ya oxigenados, que es parte también de lo que es química orgánica. Así que por aquí vamos de frente a este capítulo. Sin antes recordar que habíamos mencionado que dentro de los compuestos orgánicos íbamos a presenciar compuestos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, así como también incluyendo el nitrógeno, ¿no? Ya que estos cuatro elementos son los cuatro elementos orgánicos o los elementos principales, pues, de la química orgánica. Empecemos, chicos, empecemos. Vamos por la primera parte del día de hoy. Vamos a ver en sí seis compuestos orgánicos que presentan oxígeno, además de carbono e hidrógeno, ¿correcto? Hoy veremos a dos de ellos. Sí, el viernes dos más y la siguiente otro dos más. ¿Quiénes son estas funciones oxigenadas? Veamos a continuación. Tenemos por aquí, mira, al alcohol, cuyo grupo funcional es el grupo hidroxilo. ¿Quién es ese grupo funcional? El OH. ¿Correcto? Todo alcohol se caracteriza por presentar OH en la estructura. ¿Y este OH a quién va conectado, gente? Este OH va conectado hacia un carbono saturado, o sea, aquel que presente enlaces simples. ¿Correcto? Si el carbono que está enlazado al OH no es saturado, no presenta enlaces simples, pues diremos que no es un alcohol. ¿Correcto? Este carbono, esta R, representa una cadena de carbonos, como mínimo uno, a más, ¿no? Pero este carbono que está conectado al OH debe ser saturado. ¿Correcto? Aquí está la estructura, mira. El OH está enlazado el oxígeno con el hidrógeno mediante un enlace simple, no lo olvides. Y para poder nombrar mediante la nomenclatura Yupac, se va a utilizar el sufijo OL para dar nombre a un alcohol. Recordemos que no solamente existe el alcohol que se encuentra en el alcohol medicinal, que es el alcohol metílico, sino también encontramos al alcohol etílico, que está en las bebidas alcohólicas, así como también el alcohol isopropílico, que se utiliza como disolvente de pinturas, entre otros tipos de alcoholes. ¿Correcto? Vamos a hoy día expresar una gran cantidad de alcoholes para poder nombrarlos, así como también para poder estructurarlos. Tenemos también a otra siguiente función oxigenada, que es el éter. El éter, el grupo funcional, es el alcoxi o simplemente oxi. ¿Cuál es la fórmula del éter? Bueno, este alcoxi, este oxi, está representado, este grupo funcional, por el oxígeno. Pero este oxígeno, para que sea del grupo éter, debe estar enlazado a dos carbonos como mínimo, uno a la izquierda y uno a la derecha. O sea que hay dos cadenas carbonadas, a la izquierda y a la derecha. Ah, pero estas cadenas carbonadas podrían ser alifáticas, así como también aromáticas. ¿Qué te trato de decir con ello, gente? ¿Qué te trato de decir? Vamos a matar todas las dudas que tengamos desde el inicio, chicos, ¿no? Porque sí, sí es cierto que he visto preguntas muy, muy, muy teóricas, donde por ahí puedes caer en una pregunta de verdadero y falso. Pero como te voy a dar las fijas, tú no vas a caer. Mira, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol que tiene el OH debe estar enlazado a un carbono que presente enlaces simples, ¿no? O sea, que tenga tres enlaces simples más. ¿Estamos? Ahora, por aquí puede haber otro carbono, no hay problema. Y por aquí puede haber otro carbono, no hay problema. La idea es que el carbono que está conectado al OH debe presentar enlaces simples. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este carbono presenta por ahí un enlace doble aquí? Un enlace doble y está conectado al OH. Bueno, esto no es un alcohol, es un enol, ¿sí? Porque tiene enlace doble y tiene al OH.
Sí, no es considerado un alcohol. Ah, profesor, cuando tiene enlace doble, no, entonces, efectivamente, triple, mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos aquí a esta estructura? ¿Cómo se llama este de aquí, chicos? ¿Cómo se llama este de aquí? ¿Cómo se llama este de aquí, chicos? Nosotros lo conocemos como el benceno, ¿sí o no? ¿Qué pasa el benceno? El benceno, todos sus carbonos del benceno que están expresados por estos puntitos, todos estos carbonos del benceno no presentan hibridación SP3, tienen enlace doble, presentan hibridación SP2. Así que cuando yo le conecto a un OH a cualquiera de esos carbonos, no es considerado un alcohol. Sí, no es considerado un alcohol tampoco. Vamos a decir que es un fenol. Sí, que justamente ya lo hemos estudiado en un compuesto aromático, ¿no? Los compuestos aromáticos. Ah, entonces no presenta las mismas propiedades que un alcohol. Pues no las va a presentar, ¿no? Por eso no es considerado de esta función. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea alcohol, el carbono debe estar enlazado. El carbono que está enlazado al OH debe presentar solamente enlaces simples. Y debe ser una cadena alifática, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Para que sea un alcohol. Ahora, en el cambio, en el caso del éter, este oxígeno, si bien es cierto, puede estar conectado a una cadena carbonada por la derecha, alifática, ¿no? Como la que podemos observar por aquí, ¿sí? Pero también podría ser el caso que por el otro lado puede estar enlazado a un anillo bencénico, ¿sí? Aquí no hay problema, para el éter no hay problema. Esa R representa no solo a un grupo alquil, sino a un grupo fenil también, ¿no? O sea, a una estructura alifática, así como también aromática, ¿no? ¿Correcto? En el éter no se hace problema, chicos. En cambio, en el alcohol, sí, ¿no? En el alcohol, sí. Correcto. Dicho esto, podemos decir que existen éteres alifáticos, así como también éteres aromáticos. Para que sean aromáticos, deben presentar, pues, una estructura aromática, la cual la más común es la estructura bencénica. ¿Sí, chicos? ¿Está clara esa parte? Entonces, este oxígeno siempre va a estar enlazado mediante enlaces simples, ¿correcto? Hacia dos cadenas de carbonos. Y el sufijo, chicos, que se va a utilizar para poder nombrar a un éter, va a ser el sufijo oxi. Ese sufijo oxi va a ser añadido a la cadena más corta, a la cadena más corta de carbonos, que podría ser la estructura de la derecha o el de la izquierda. Habrá que ver dichas estructuras para poder dar nombre a estos éteres. Muy bien. También tenemos aldehídos, así como también cetonas, los ácidos carboxílicos y los ésteres. En estos cuatro últimos vamos a estudiarlo en las siguientes clases. Correcto. Pero no hay que dejar de lado, no hay que hablar un poquito acerca de ellos. Mira, por ejemplo, el aldehído, su grupo funcional es el carbonilo primario. Tiene el grupo CHO. Este CHO es un carbono con un enlace doble al oxígeno y un enlace simple al hidrógeno. Para nombrarlo se utiliza el sufijo al. La cetona, el carbonilo secundario, tiene el grupo CO, ¿sí? Que es un carbono enlazado mediante enlace doble al oxígeno y hacia dos cadenas carbonadas, ¿no? O sea, como mínimo, una cetona debe tener tres carbonos, uno, dos y tres. En cambio, el aldehído, como mínimo, puede presentar un carbono, no hay problema. El alcohol como mínimo presenta un carbono. El éter, en cambio, como mínimo debe presentar dos carbonos, ¿no? No existe éter de un carbono. No existe cetona de un carbono ni de dos carbonos. Existe a partir de tres, ¿no? ¿Correcto? El ácido carboxílico presenta el grupo funcional carboxilo. Su fórmula está expresado por el COOH, que es este grupo funcional, donde este carbono está enlazado doblemente al oxígeno y simple con un oxígeno que está conectado de manera simple con un hidrógeno, ¿no? El COSH. Para ello se utiliza no solamente un sufijo que es el oico, sino un prefijo que es el ácido. Ácido oico. Y el éster es un grupo funcional acilo, donde la fórmula de este grupo funcional es el COO, donde este carbono está enlazado doblemente a un oxígeno y simple a un otro oxígeno, ¿no? Y que este oxígeno está conectado a una cadena carbonada y por aquí a otra cadena carbonada. El ácido carboxílico, como mínimo, puede presentar un carbono.
En cambio, el éster, como mínimo, debe presentar dos carbonos. Aquí, como ahí hay uno, genial, y aquí debe presentar uno más, ¿no? Dos carbonos. Entonces, dicho esto, chicos, dicho esto y conociendo a estas seis funciones oxigenadas, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar acerca de estos dos primeros. Los alcoholes y los éteres. No confundir éster, no confundir éster con éter, chicos, ¿ah? No confundir éster con éter, por favor. Sí, el éter tiene grupo funcional alcoxi, el éster tiene grupo funcional acilo. Muy bien, empecemos. A ver, un éter conocido, por ejemplo, el más utilizado la vida cotidiana es el éter etílico, donde no dice que se utiliza como analgésico o anestésico local al colocar piercing, ¿no? O algún arete. El alcohol, pues, más conocido, o el más utilizado, el más vendido, es el alcohol etílico. Este alcohol etílico se encuentra en las bebidas alcohólicas y como puedes observar, hay un máximo permitido para los que manejan, ¿no? Y de ahí se puede dar lectura al porcentaje de alcohol que se ha ingerido. Y dependiendo del número de copas, hay un nivel de alcohol en la sangre, ¿no? Y debido a ello, se puede dar lectura, ¿no? De este tipo de alcohol. Muy bien, comencemos, chicos. Estos grupos oxigenados, estas funciones oxigenadas, algunas de ellas parten de otras. O sea, ¿qué te trato de decir? Por ejemplo, para obtener un aldehído, puedo obtenerlo a partir de un alcohol. Para obtener una cetona, también lo puedo obtener a partir de un alcohol. Para obtener, por ejemplo, un ácido carboxílico, puedo obtenerlo a partir de un aldehído y a partir de un alcohol. Incluso para poder formar un éter, parte de lo que es un alcohol. Y para poder obtener un éster, chicos, necesitamos combinar o hacer reaccionar un alcohol con un ácido carboxílico, ¿no? Interesante. Ellos se relacionan entre sí dentro de los procesos químicos para sus respectivas obtenciones. Veamos a continuación cómo se da. A ver, tenemos a la función alcohol, a la primerita de este grupo de funciones oxigenadas. ¿Y qué sucede con el alcohol? A ver, recordar que hay tres tipos de alcohol, o mencionar, mejor dicho, porque ustedes todavía no lo han visto, mencionar que hay tres tipos de alcohol. Y ahora vamos a ver por qué se le caracteriza primario, por qué se le caracteriza secundario y a otro alcohol por qué se le caracteriza terciario, ¿no? Seguramente este término primario, secundario, terciario se te hace familiar, ¿no? Primario, hacíamos referencia a un carbono primario cuando estaba enlazado a ¿cuántos carbonos? A ver, ¿quién me dice? Si hablamos de un carbono primario, es porque estaba enlazado a ¿cuántos carbonos, gente? ¿A cuántos carbonos? Efectivamente, a un carbono. Eso es correcto. O sea, mira, por ahí ya ustedes ya están resolviendo esta incógnita. O sea, si un carbono primario es aquel que está enlazado a un solo carbono, entonces, si este carbono primario está enlazado a un OH, todo esto en conjunto sería un alcohol primario. ¿Se entiende o no? Cuando el OH está conectado a un carbono primario, entonces la estructura corresponde a un alcohol primario. Profe, ¿y el alcohol secundario? Ah, pues el alcohol secundario sería cuando el OH está conectado a un carbono secundario, o sea que está conectado a dos carbonos. O sea, como él es un carbono secundario, ah, entonces toda la estructura corresponde a un alcohol secundario. ¿Y el alcohol terciario? Pues será cuando el OH esté conectado a un carbono terciario, o sea, a un carbono que esté conectado a tres carbonos. ¿Sí? Este carbono, como es terciario, entonces toda la estructura viene a ser un alcohol terciario, ¿no? La pregunta es, ¿existirá el alcohol cuaternario? ¿Existirá el alcohol cuaternario? Imposible, ¿no, chicos? Porque el carbono solo puede llegar a formar cuatro enlaces simples, ¿no? O sea, si el carbono ya tiene enlazado a cuatro carbonos, ya no podría enlazarse a un OH. ¿Sí o no? Entonces el alcohol cuaternario por eso es que no existe, pues chicos.
Uy, dejé de compartir, perdona, perdona. ¿Hace ratito o recién, recién, chicos? A ver, 7 y 23, un minuto, chicos, ¿eh? No pasó nada. De nuevo con respecto a ello, ya, de nuevo con respecto a ello, para que vean parte de la ilación. Ustedes me habían mencionado que el carbono primario es aquel carbono que está unido a un carbono, ¿sí o no? Es aquel carbono que está unido a un carbono. Bacán. Entonces, este carbono es primario. Si este carbono primario está conectado a un OH, entonces toda esta estructura corresponde a un alcohol primario. El alcohol secundario, entonces, va a ser cuando el OH esté conectado a un carbono secundario. Para que este carbono sea secundario, debe estar conectado a dos carbonos. Entonces, como este carbono es secundario, toda la estructura corresponde a un alcohol secundario. Y el alcohol terciario, entonces, vendría a ser aquella estructura donde el OH está conectado a un carbono terciario. Para que este sea terciario, debe estar conectado, pues, a tres carbonos. Entonces, como ese carbono es terciario, toda la estructura es un alcohol terciario. Y yo les había preguntado, ¿no? ¿Y existirá el alcohol cuaternario? No, pues, ¿no? ¿Cómo va a existir si el carbono cuaternario ya está formando cuatro enlaces simples? ¿Podría enlazarse con OH? No, porque estaría pasando de su tetravalencia, ¿no? ¿Correcto, chicos? Sí, estaría pasando su tetravalencia. Así, mira, ya conocemos a los tipos de alcoholes, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero ya te voy dando un spoiler, como dicen, ¿no? Alguito más, para poder verlo ya de manera más fácil en las siguientes diapositivas. Así que, teniendo los tipos de alcoholes, a partir de qué tipo de alcohol se pueden obtener los siguientes grupos o funciones oxigenadas. Mira, atento aquí. Si nosotros tenemos un alcohol, cualquier tipo de alcohol, y nosotros lo deshidratamos, ¿qué significa deshidratación? Deshidratación significa que le vas a quitar dos hidrógenos y un oxígeno. O sea, le vas a quitar agua. ¿En qué se convierte? Se convierte en un éter. Profe, no le creo, profesor. Sí, mira, atento a la jugada, atento. Mira, ¿qué pasa si tú tienes este alcohol? CH3OH. CH3OH. O sea, bueno, a este alcohol se le llama metanol, ¿no? ¿Y qué pasa si este alcohol se encuentra con otro igualito a él? CH3OH. ¿Qué sucede? Sucede que podemos deshidratar a estos alcoholes. Para deshidratar, ¿qué tengo que quitar? Dos hidrógenos y un oxígeno. Atento a la jugada, mira. Quito un hidrógeno por aquí, quito un hidrógeno por aquí y quito un oxígeno. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Lo que te estaría quedando sería el CH3, la O y el CH3 del otro, ¿no? Que se van a conectar y este, como tiene oxígeno, ya vendría a ser. El grupo oxi vendría a ser un éter. Eso es lo que sucede, chicos. ¿Observaron esta reacción? Obviamente que la reacción es más compleja, ¿no? Pero se puede dar a conocer que simplemente quitando dos hidrógenos y un oxígeno a estas dos estructuras va a dar paso a la formación de un éter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros deshidratamos a un alcohol, se obtiene un éter. En este caso, es un éter simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque tiene lo mismo a la izquierda y a la derecha del oxígeno. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un alcohol primario se oxida? Uy. Cuando un alcohol primario se oxida, lo que se va a obtener es un aldehído, chicos. ¿Por qué? Porque cuando se oxida, chicos, cuando se oxida, va a perder dos hidrógenos. ¿Sí? Cuando se oxida, ocurre que pierde dos hidrógenos el alcohol primario. Y a la pérdida de estos dos hidrógenos se forma un enlace doble. Y el que presente enlace doble es la función aldehído. O sea, por ejemplo, podemos observar esta reacción de aquí, ¿no? Ustedes podrían observar en un ejercicio, ¿no? Tienen este alcohol, mira, CH3, CH2OH. Y te colocan aquí una flechita y entre corchete una O.
Eso significa que se oxida. Sí, eso significa que se oxida. ¿Y qué tipo de alcohol será este de aquí? ¿Habría graficado bien que es un alcohol primario? Sí, ¿no? Porque el que está conectado al OH es este carbono. Y este carbono está conectado a un solo carbono que está a la izquierda. Así que como este es un carbono primario, esto, todo ello es un alcohol primario. Y como este alcohol primario se oxida, al oxidarse se obtiene bien el aldehído, que sería CH3CHO. ¿Se queda con la misma cantidad de carbonos? Sí, se queda con la misma cantidad de carbonos, pero aparece el grupo CHO, ¿no? Y al grupo OH aparece el grupo CHO. ¿Correcto? ¿Qué sucede cuando este aldehído, chicos? ¿Qué sucede cuando este aldehído se oxida? Cuando este aldehído se oxida, se obtiene un ácido carboxílico. Justamente habíamos hablado de él en la diapositiva anterior. Uy, qué bacán, ¿no? La secuencia. Alcohol primario, aldehído, ácido carboxílico. ¿Estamos? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Mira, si en una pregunta te dicen, si un alcohol primario se oxida completamente, ¿qué se obtiene? Bueno, si se oxida completamente, lo que se obtiene es el producto final, ácido carboxílico. ¿Correcto? Si se oxida parcialmente, o sea, en un porcentaje, vendría a obtenerse lo que es el aldehído. Y si este aldehído se vuelve a dar el paso de oxidación, entonces te estaría formándote un ácido carboxílico. ¿Correcto? Entonces, mira, a partir de él, si se vuelve a oxidar esta sustancia, este aldehído, si se vuelve a oxidar, entonces tendríamos lo siguiente. Dos carbonos igualmente, pero ¿aparece quién? El grupo COSH. Aparece el grupo COSH del ácido carboxílico. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que sucede con los alcoholes primarios. ¿Y qué sucede con un alcohol secundario? Un alcohol secundario se oxida y cuando se oxida, ¿qué se obtiene? Lo que se obtiene es una acetona, chicos. Lo que se obtiene es una acetona. Ahí aparece la famosa acetona. Listo. A ver, profesor, un alcohol secundario. Mira, aquí, lo muestro aquí, lo muestro aquí. Por aquí, mira, podemos colocar tres carbonos. Sí, podemos colocar tres carbonos. Sí, una estructura de tres carbonos. Y por aquí al segundo carbono le conecto un OH. ¿Se trata de un alcohol secundario? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es secundario? Porque el OH está conectado aquí a un carbono secundario, ya que presenta dos carbonos vecinos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Ah, bien, bacán, bacán. Entonces, cuando él se oxida, ¿qué se obtiene? Cuando él se oxida, se obtiene una acetona. ¿Y cómo se da la formación de esta acetona? Se va a quedar con la misma cantidad de carbonos, pero en el medio, donde justamente ocurre la reacción química en el medio, ahí, en ese carbono secundario, aparece el grupo CO. Sí, aparece el grupo carbonilo secundario, el CO de la acetona. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Queda con su misma cantidad de carbonos, pero en este caso, aparece el grupo CO. Listo. ¿La acetona se oxida? No, la acetona no se oxida, chicos. Ahí queda. Y luego tenemos al alcohol terciario. El alcohol terciario no se oxida. No, no se puede oxidar. Solo el primario y el secundario tienen esa capacidad. ¿Correcto? ¿Qué función me estaría faltando, gente? De las seis que le he presentado. ¿Qué función me estaría faltando aquí, chicos? ¿Qué función me está faltando? A ver, la función que me está faltando, chicos, la función que me está faltando es el éster, pues, ¿no? El éster, ¿sí o no? Claro, pues, gente. El éster, entonces, ¿cómo se obtiene? Mira, y ahí viene. El éster se obtiene a partir de la combinación de un alcohol con un ácido carboxílico. Cuando estos dos entran en reacción, ocurre el proceso de esterificación. ¿Y por qué se denomina así? Porque da la producción de un éster. ¿Sí? Un alcohol con un ácido carboxílico da paso a la formación de un éster. Y este proceso lo vamos a ver a más detalle,
en las siguientes diapositivas. Por ahora, no lo olvides. Un alcohol primario se oxida, se obtiene un aldehído. El aldehído se vuelve a oxidar y se obtiene un ácido carboxílico. El alcohol primario, cuando se oxida completamente, se obtiene el ácido carboxílico de manera directa. El alcohol secundario, cuando se oxida, se obtiene una acetona. Y cualquier tipo de alcohol, cuando se deshidrata, se obtiene un éter. ¿Qué es deshidratar? ¿Qué es deshidratar, gente? Quitarle, ¿qué? Agüita, pues, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Quitarle agüita. Bien. ¿Alguna consulta, chicos, ahí en este cuadro para poder dar paso a la nomenclatura de los alcoholes y éteres? Esta es la primera parte, que es con respecto a las reacciones químicas que ocurren entre estos procesos oxigenados. Listo, seguimos entonces, seguimos. Tenemos ahora la función alcohol. A ver, veamos. Son aquellos compuestos que contienen en la estructura del grupo funcional hidroxilo, como ya lo hemos mencionado, pero este OH, recuerda, este OH lo vamos a subrayar, sí, este OH debe estar unido a un átomo de carbono mediante enlace simple, ¿no? Este OH debe estar conectado a un carbono mediante enlace simple, ¿no? Que presente enlaces simples. A ver, ¿qué dice por aquí? Son de los compuestos más comunes y útiles en la naturaleza, en la industria y el hogar. Bueno, como un dato adicional, ¿no? Entonces, mira, ¿qué tenemos acerca del alcohol? Su grupo funcional es hidroxilo, tenemos la fórmula, tenemos su estructura, y según la IUPAC, el término o el sufijo ol es el que se va a utilizar para poder indicar que presenta este grupo OH en los alcoholes, ¿no? Bien, entonces tenemos los tres tipos de alcoholes, como te estaba comentando. El alcohol primario es cuando el OH está unido a un carbono primario. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? El alcohol secundario va a ser cuando el OH está conectado a un carbono secundario. Por ejemplo, esta estructura de aquí, ¿no? El alcohol terciario va a ser cuando el OH está conectado a un carbono terciario. Por ejemplo, este de aquí. Entonces, con respecto a ello, lo podemos clasificar según a dónde está conectado el OH. A un carbono primario, secundario o terciario. Se puede clasificar así a los alcoholes. Pero también los alcoholes se pueden clasificar según la cantidad de OHs que presenta. ¿Cómo así, chicos? ¿Cómo así? A ver, veamos. Para ello, vamos a dar paso a la nomenclatura de alcoholes. Y ahí veremos los siguientes tipos según la cantidad de OHs que presenta. A ver, el sistema IUPAC dice, proporciona nombres únicos para los alcoholes de acuerdo con las reglas que son parecidas a las otras clases de compuestos. Las reglas formales se resumen en los siguientes tres pasos. Mira, lo que debemos hacer es nombrar la cadena más larga de carbonos que contenga el átomo de carbono que tenga el grupo OH. O sea, este OH te dice que debe estar conectado al carbono de la estructura o de la cadena principal, ¿sí? Y de lo que era un alcano, entonces ya no va a terminar en O, sino le vamos a agregar en vez de O el término ol, que vendría a ser justamente el sufijo de este grupo funcional, ¿no? OH. El nombre de la raíz va a ser el mismo. Met, un carbono. Et, dos carbonos. Prop, tres carbonos. But, cuatro carbonos. También nos dice que enumeremos la cadena más larga de carbonos. Pero en este caso, chicos, el de mayor jerarquía es el OH. El OH tiene mayor jerarquía que un enlace doble, que un enlace triple. Es más importante, así que debemos conocer la ubicación del OH. Y viendo dónde está ubicado, debemos enumerar desde el extremo que esté más cerca a este OH. Escúchame bien, vamos a enumerar la cadena principal de carbonos de donde se encuentre más cerca el OH, desde el extremo más cercano al OH, al grupo hidroxilo. Luego vamos a indicar su posición, ¿sí? Su posición. Y dice que el grupo hidroxilo, como te mencioné, tiene preferencia, ¿no? Es más jerárquico que un alqueno o un alquino, ¿no? O sea, la función del doble y del triple enlace. Además nos dice que también debemos nombrar a los sustituyentes con sus respectivas posiciones,
como lo hemos hecho en un alcano, en un alqueno o en un alquino, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta estos pasos, o estos tres únicos pasos para nombrar a los alcoholes, vamos a conocer primero a los monoles. ¿A quiénes se le denomina monol? A aquellos alcoholes que presentan un solo grupo hidroxilo en la estructura, un OH. Por ejemplo, esta estructura, ¿a qué alcohol corresponde? Como presenta un carbono, met. Enlace simple, an. El OH, ol. Metanol. También es importante que lo conozcas, con su nombre común. Vamos a colocar N común aquí. ¿Su nombre común cuál es? Es el alcohol. Sí, es el alcohol metílico. Podríamos encontrarlo también en un ejercicio de esta manera. El alcohol metílico. Muy bien. A ver, vamos al siguiente. El siguiente tiene dos carbonos. Et, enlace simple, an, termina en ol debido a que presenta el grupo OH, ¿no? Etanol. Es el etanol. Por aquí, entonces, también es importante que lo conozcas por su nombre común. Este etanol comúnmente es denominado también alcohol etílico, ¿no? Alcohol etílico. Ahí está, etílico. Chicos, nombremos los siguientes compuestos orgánicos. A ver aquí. Pero profesor, en las reglas mencionaba que usted debe colocar la posición del OH, Sí, pero en este caso, como el OH está conectado al único carbono que presenta la estructura, pues no es necesario, ¿no? Aquí, el OH está conectado a este primer carbono. Profe, y si está por aquí, él sería el primer carbono. Así que da lo mismo que el OH se encuentre en el extremo derecho o en el izquierdo. Siempre va a estar en la primera posición. Así que por eso no se ha colocado la posición de este OH. Pero a partir de tres carbonos sí es necesario, chicos, sí es necesario poder indicar su posición. Chicos, ¿cómo sonaría el nombre de este compuesto entonces? Tres carbonos, enlace simple y tiene OH. ¿Cómo vendría a ser el nombre de este compuesto? Pero para eso nosotros tenemos que enumerarlo. ¿Desde la izquierda o desde la derecha, gente? Creo que es obvio, ¿no? I o D. Izquierda o derecha, para poder enumerar a la cadena principal única que observamos por aquí. Sería derecha, ¿sí o no? Aquí está. 1, 2 y 3. Aquí sí tienes que enumerar porque el OH podría estar aquí o podría estar en el medio. Hay dos casos. Entonces hay que colocar la posición del OH. Su nombre es propan-1-ol. Propan-1-ol. Según la Yupaga, propan-1-ol. Prop, tres carbonos. An, enlace simple entre carbonos. 1-ol, que es la posición del OH. ¿Cuál vendría a ser su nombre común? Vamos a colocarlo por aquí. ¿Su nombre común cuál vendría a ser? Comienzas con alcohol y terminas en ico. Y le colocas la raíz, ¿no? Como si fuera un alquil. Alcohol propílico. Alcohol propílico. Ya está. A ver, el siguiente, chicos. Si el primero es propan-1-ol, entonces, en la siguiente estructura, que es un isómero del que acabamos de ver, es un isómero de posición, debido a que el OH ya no está en la posición 1, sino ahora en la posición número 2. Da el caso que en esta estructura podemos enumerarlo ya sea de la izquierda o desde la derecha. Estos dos isómeros son isómeros de posición, ya que el OH cambia de posición. Ahí está. Valga la redundancia, ¿no? Para que se entienda. Entonces, su nombre de esta estructura, de este alcohol, vendría a ser prop, porque hay tres carbonos, an, porque hay enlace simple, pero aquí cambia, sería 2-ol, ¿no? 2-ol. Ya está. Oye, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba este radical alquil? A ver, ayúdame.
¿Cómo se llamaba este radical alquil, gente? Este de aquí, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tenía este alcano? ¿Qué pasaba cuando tenía este alcano? Y yo le quito un hidrógeno en el medio. Le quito un hidrógeno en el medio. Aquí. Y aparece de esta manera. ¿Cómo se llama ese radical alquilo? ¿Cómo se llama ese radical alquilo, gente? El isopropil. Muy bien, es el isopropil. Es correcto. Ah, entonces la nomenclatura común de este alcohol es el alcohol. Mira, alcohol isopropílico. Sí, alcohol isopropílico. Ahí está, también, ¿no? Entonces, para estructuras pequeñas, se puede utilizar la nomenclatura Yupa como la nomenclatura común. Pero cuando las estructuras son más complejas o más grandes, ya se tiene que utilizar la nomenclatura Yupa, no solo la Yupa. Por ejemplo, tenemos al de aquí. Chicos, de izquierda a derecha, es muy obvio, el OH está más cercano al extremo izquierdo. Desde ahí debemos empezar la enumeración, ¿sí o no, gente? Enumeramos y sucede que el nombre de este compuesto sería, como hay cuatro carbonos, but, enlace simple AN, 2-ol. Respetando la posición del OH. Y el siguiente, ¿cuál vendría a ser su nombre, gente? ¿De dónde se enumera? ¿Desde la derecha, donde tenemos más cerca el OH? ¿O desde la izquierda, donde tenemos más cerca el enlace triple? ¿Qué dicen, gente? ¿Izquierda o derecha? Claro, ¿no? Entonces hay un amague por ahí, pero tú rápidamente sales de esa jugada porque acabamos de mencionar que el OH es más jerárquico, ¿no? Tiene mayor jerarquía, tiene mayor importancia y por lo tanto, según la IUPAC, el que presenta mayor jerarquía, el más importante, debe estar más cerca al extremo. Se enumera desde la derecha hacia la izquierda. No pasa nada con el triple, no pasa nada con el triple. En este caso, el más importante es el OH. ¿Cuál quedaría el nombre? Mira, aquí cambia alguna cosita. Tiene cuatro carbonos, but. Pero como tiene enlace triple sería butín. Ya no sería bután, sería butín. Pero respetando su posición, pues, ¿no? Que es la posición 3 del enlace triple. O sea, but-3-in. Y respetando también la posición del OH, que sería en la posición número 1, ¿no? 1-ol. But-3-in, 1-ol. Muy bien, gente. Ahí tienen la PPT anterior. Ya, ahí te la muestro, ahí te la muestro. Ahí está. Sí, ¿alguna pregunta, chicos, entonces? ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejemplos? Mira que de lo sencillo tú puedes acaparar lo complejo, ¿eh? Esa es la idea, ¿no? Respecto a la nomenclatura orgánica. Respecto a la nomenclatura orgánica, chicos. Ya está. Muy bien. Entonces, todo claro. Entonces, cuando el OH se mueve, tienes la misma cantidad de carbonos. Y el OH se mueve, vendrían a ser compuestos diferentes, a los cuales van a ser isómeros de posición, ¿no? Isómeros de posición. A ver, ya conocimos a los monoles, vamos un poquito con los polioles. Los polioles son aquellos alcoholes que presentan dos o más grupos OH. Por ejemplo, tenemos aquí al más pequeño, que está compuesto por dos carbonos, y a cada carbono está enlazado un OH. Este se le llama, según la IUPAC, etano porque tiene dos carbonos con enlace simple, diol porque presenta dos OHs. No es necesario colocar su numeración porque las únicas enumeraciones van a ser 1, 2, ¿no? 1, 2, las únicas. Un nombre común, por ahí clásico, es el glicol. Cuando te hablen del glicol, hace referencia al etanodiol. Pero también tenemos al siguiente, que tiene tres carbonos y estos tres carbonos están conectados cada uno de ellos a un OH. Ah, entonces, como las posiciones van a ser la misma, no es necesario la posición del OH en el nombre. Y su nombre de este compuesto, según la IUPAC, sería propano, porque hay tres carbonos con enlace simple, triol, ya que hay tres OHs. Un nombre común es el glicerol. Por ahí he visto en una pregunta, nos hablan acerca del, ¿no? Del glicerol. Muy bien. Entonces, vamos a nombrar el siguiente compuesto orgánico, gente. El siguiente compuesto orgánico.
A ver. La cadena principal, ahí, gente, un poquito más de nivel. La cadena principal, ¿cuántos carbonos presenta la cadena principal en esta estructura? A ver, ¿quién me dice? Estamos hablando de una cadena de 5, de 4, de 3, de 2. ¿De cuántos carbonos consta la cadena principal ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Antes de la enumeración, ¿quién es la cadena principal? Mira, cuenta rapidito. Sin dejar de lado un extremo a otro, podemos tomar en cuenta que la cadena principal sería la que estoy encerrando. ¿Está de acuerdo conmigo o no? La cadena principal presenta 5 carbonos. Entonces, esta cadena principal es óptima, ¿sabes por qué? Porque es la más larga y además encontramos a los carbonos que están conectados a los OHs. Encontramos a los carbonos que están conectados a los OHs. Yo no podría colocar esta cadena, por ejemplo, ¿no? Yo no podría, por más larga que sea, imagínate que por aquí haya cuatro o tres carbonos más. Yo no podría decir que la cadena principal es la de aquí. Jamás. No, no, no. Porque en esta cadena principal no encuentro a este carbono que está conectado al OH. Así sea la más larga esa cadena, no, no, no puedo tomarla en cuenta, no, no, no. La que debes tomar en cuenta es la de aquí, ¿no? ¿Sí? Así tengas una cadena más larga. Recuerda que la cadena principal debe tener a los carbonos que están conectados a los OHs para poder nombrarlos. Ahora, sabemos que la numeración parte del extremo más cercano al primer grupo OH. 1, 2, encuentro al OH. 1, 2, 3, encuentro al OH. ¿De dónde te conviene enumerar de dónde? De abajo hacia la derecha. Ahí está. Tenemos a los metil y el nombre quedaría como trimetil, ¿no? Trimetil sería, ¿no? 3,4,4 trimetil. Como tienes 5 carbonos, pentan, ya que presentan enlaces simples. 2,3 diol, que vendrían a ser las posiciones donde se encuentran enlazados los OHs. Listo, chicos. Eso es todo con respecto a los alcoholes. Además, cabe destacar que dentro de las propiedades físicas que presentan los alcoholes, ¿sí? Dentro de las propiedades físicas que presentan los alcoholes, es que son más volátiles que el agua. Profesor, ¿y por qué los alcoholes son más volátiles que el agua en su gran mayoría? Lo que pasa es que eso se debe a las fuerzas intermoleculares. Los alcoholes que presentan OH, ¿no? Por ejemplo, por aquí, mira, si comparamos un monol con el agua, a ver, vamos a ver el metanol. El metanol tiene un grupo OH. Si se encuentra con otra molécula por ahí de metanol, chicos, ¿qué enlace? ¿Sí? ¿Qué fuerza intermolecular presentan las moléculas de metanol, gente? La de London, ¿cuál es la fuerza más predominante ahí? ¿La de London, la de dipolo-dipolo o la de puente de hidrógeno? ¿Se acuerdan un poquito acerca de lo que fue fuerzas intermoleculares o no, gente? ¿Se acuerdan del famoso HFON? ¿Sí? Aquellas moléculas que presentan enlace hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-flúor, hidrógeno-nitrógeno, presentan entre sus moléculas fuerza de puente hidrógeno, ¿no? Enlace puente hidrógeno. ¿Verdad, chicos? Entonces, la fuerza más predominante entre ellas es enlace puente hidrógeno. Pero como presenta un OH, tiene la capacidad de poder formar una cierta cantidad de puente de hidrógeno, o sea, un puente de hidrógeno entre molécula y molécula. Pero mira lo que sucede con el agua. Mira lo que sucede con el agua, gente. El agua tiene la capacidad de formar puente de hidrógeno por un lado, ya que aquí está el OH, y por el otro lado, ya que por aquí también está el OH. Ah, entonces por ahí tiene la capacidad por cada molécula de formar, ¿no? Dos puentes de hidrógeno, ¿no? Dos puentes de hidrógeno. Entonces, a mayor cantidad de puente de hidrógeno,
mayor interacción entre sus moléculas hay. Y como hay una mayor fuerte conexión entre ellas, entonces es porque presenta mayor temperatura de ebullición. Ah, entonces como el agua presenta mayor temperatura de ebullición que el metanol o el etanol o el propanol con respecto a los diferentes monoles que podemos encontrar, entonces el que es más volátil viene a ser los alcoholes, ¿no? Son más volátiles, ¿no? Correcto, chicos, esa es una propiedad importantísima acerca de los alcoholes con comparación al agua, ¿no? A las moléculas de agua. Bueno, eso es para que recuerdes un poquito, ya que eso lo has visto en el tema de fuerzas intermoleculares, por cierto. Listo, chicos, listo. Esto creo que ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto. Nos vamos ahora a la función éter. A ver. Chicos, los éteres, ¿qué grupo, cómo se llama el grupo funcional del éter? ¿Cómo se denomina el grupo funcional del éter? Este grupo en algunos libros es considerado como oxi y en otros como alcoxi. Para ello, vamos a colocar nosotros los dos, ¿no? Grupo alcoxi, grupo oxi. Es el O, está conectado a dos cadenas carbonadas, ya sea alifática o aromática. Mira, aquí te dice que el sufijo a utilizar es oxi para la cadena más corta, oxi para la más corta y ano, o tal vez eno, o tal vez ino, en general ano, para la cadena más larga. ¿Estamos? Entonces, para poder nombrar a un éter, chicos, para poder nombrar un éter, lo primero que debes de hacer es identificar cuál es la cadena más corta para que le agregues el sufijo oxi. ¿Y por qué le vas a agregar al sufijo oxi? Porque la cadena más corta va a ir añadida al oxígeno como un radical. Oxi, un radical oxi. Vamos a ver cómo se da esta nomenclatura de éteres. Primero nombremos según la IUPAC. A ver, según la IUPAC nos dice que, a ver, al más complejo va a utilizar el nombre de la raíz anoenoíno y al resto va a ser un radical oxi, o sea, el grupo alcoxi. Esta nomenclatura sistemática con frecuencia es la única manera clara de nombrar a estos éteres complejos. Para ello, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de éteres según su simetría: los éteres simétricos y asimétricos. El éter simétrico es aquel que el grupo oxi o el oxígeno está conectado a dos radicales iguales. O sea, si aquí hay un carbono, aquí también. Si aquí hay tres carbonos, aquí también. El más pequeño es el metoximetano. Un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha. CH3, CH3. Es un éter simétrico. Un éter asimétrico. El éter asimétrico va a ser aquel entonces donde el oxígeno, el grupo oxi, va a estar conectado a dos radicales diferentes. Si aquí hay un carbono, aquí no puede haber uno, dos, tres, cuatro, ¿no? O algunos más. Por ejemplo, el más pequeño sería el que presenta un carbono a un lado y dos carbonos al otro lado. Este sería el metoxietano. Vamos a nombrar entonces, según la IUPAC, a estos compuestos que acabo de colocar, ¿no? En la parte de abajo. A ver, gente. Comencemos con el primero. ¿Ese que acabo de colocar es un éter simétrico o asimétrico? S de simétrico, A de asimétrico. Creo que por ahí, al ojo, ya podemos indicar de qué tipo de éter se trata. Ese éter es simétrico, ¿sí o no, gente? Este éter simétrico, como hay dos carbonos a la izquierda y dos a la derecha, profe, ¿cuál es la cadena más corta? Pues tú puedes tomar la cadena más corta a cualquiera. Puedes tomar a la izquierda o al de la derecha, al que tú desees. En este caso, para este ejemplo, yo he colocado a la cadena más corta a la de la derecha. Y a la cadena más corta que tú consideres, lo vas a encerrar con el oxígeno. Así lo vas a hacer con estos pasos que te estoy mencionando. Chicos, donde yo acabo de encerrar, ¿cuántos carbonos hay? Hay dos, ¿sí o no?
Si hay dos carbonos, entonces, ¿cuál es el prefijo, gente? ¿Cuál es el prefijo de dos carbonos? El prefijo es etsio. Y cuando lo encierre con el oxígeno, a la cadena más corta, ¿qué se le va a agregar? ¿Qué sufijo se le agrega a la cadena más corta? Lo mencioné en la diapositiva anterior. A la cadena más corta que tú hayas considerado, le vas a añadir el sufijo oxi. Y es así como ya lo tienes. Lo que acabas de encerrar es el radical o el resto etoxi. Ese es el etoxi, ya que está con el oxígeno. Pues no, de ahí te acuerdas por qué lleva este sufijo. Profe, y a lo que sobra, considéralo como un hidrocarburo. ¿Cómo se llama el hidrocarburo de dos carbonos con enlace simple, chicos? ¿Cómo se llama el hidrocarburo de dos carbonos con enlace simple? Sería et y la terminación sería anosiono. Ah, entonces el nombre de todo el compuesto sería etoxiquetano. Se acabó. Profe, pero este toxi, si es un radical, habrá que numerar, pues. Sí, tienes que numerar aquí, mira, 1 y 2. Pero te das cuenta que el etoxi, si está en la derecha, toma la posición 1. Y si estuviera el etoxi a la izquierda, si estuviera el etoxi a la izquierda, también estaría, sí o no, en la posición número 1. Entonces, no pasa nada ahí, ¿no? No pasa nada. No hay que tomar en cuenta en este caso la posición del etoxi, ¿no? Siempre estará en la posición número 1. Si sé que se sobreentiende y no se coloca en el nombre. A ver, por aquí. Por aquí, chicos. Por aquí la cadena más corta vendría a ser la de la izquierda. ¿Cómo se llama lo que acabo de encerrar? ¿Cómo se llama lo que acabo de encerrar? Chicos, lo que acabo de encerrar, gente, ¿ah? Tengo un carbono con oxígeno. La cadena más corta, esta de aquí, se va a nombrar metoxi. Efectivamente. Y por aquí, lo que sobra, que es la cadena más larga, tomo el nombre del hidrocarburo de tres carbonos con enlace simple, propano. Pero, ¿será necesario enumerar? Sí, aquí sí es necesario. Mira, gente, aquí sí es necesario. Atento. El etoxi puede estar en la posición número 1, pero también podría estar conectado en la posición número 2. Aquí podría estar el etoxi. El metoxi, disculpa, el metoxi. El metoxi no solamente podría estar en la posición 1, sino también en la posición 2. Profe, pero también puede estar en la posición 3. No, no te pases, pues, ¿no? ¿Cómo vas a decir posición 3? Si está aquí el metoxi, si está aquí el metoxi, entonces tú tendrías que enumerar desde aquí y volvería a la posición 1. ¿Sí o no? Volvería a la posición 1. Ya. Entonces, por aquí, chicos, por aquí, ¿cómo se llama? Como en este caso el metoxi está conectado en el primer carbono de la cadena larga, sería 1-metoxi. Tres carbonos, propano. 1-metoxi, propano. Voy a colocar estas mismas estructuras, pero vamos a nombrarlo ahora mediante la nomenclatura común. ¿Sí? Mediante su nomenclatura común. Para nombrarlo de manera común, chicos, a los éteres, vamos a escribir el nombre de los grupos alquilos y luego la palabra final va a ser éter, dice. Para ello, los grupos alquilos deben nombrarse en qué orden? Los grupos alquilo deben nombrarse en orden alfabético. A ver, ¿cómo es eso? Chicos, entonces aquí, con el nombre común o la nomenclatura común, deja de lado el oxígeno, deja de lado el oxígeno. Y lo que vas a nombrar es lo que está al costado del oxígeno. ¿Cómo se llama este radical, chicos? ¿Cómo se llama este radical alquilo? C2 carbonos, C2H5, CH2, CH3, es el etil, ¿sí o no? A ver, por aquí, entonces. Uy, la animación por ahí. Se ha movido, se ha movido. Así que vamos a corregirla al toque nomás. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Eso es, listo, ya lo tengo. Entonces, por aquí, chicos, por aquí, por aquí, por aquí, como les estaba mencionando, este es el etil, pero este también es etil.
Cielo hace referencia a la palabra éter que va a ir al final. Eso es según la nomenclatura común, ¿eh? Entonces, como hay dos etil, utilizas el prefijo de cantidad. Dietil, éter. ¿No? Dietil, éter. Ya está, ¿no? Dietil éter. No pasa nada. Es un éter simétrico. Coloco di, el nombre de los grupos alquilo, y la terminación éter al final. Ah, pero aquí no son iguales. Uno de ellos es metil y el otro es propil, ya que tiene tres carbonos. Mira lo que sucede, ¿eh? Coloqué primero el nombre metil y luego el nombre propil. ¿Por qué? Porque me dice esta nomenclatura común que me base en el orden alfabético de los radicales alquilo. La M antes de la P. Metilpropil, éter. Metilpropil, éter. Y con eso estamos terminando pues la parte teórica del día de hoy. Sí, pero adicionalmente quería hablarles acerca de estos dos compuestos. Antes de cerrar me faltaba algo importante. Que ustedes conozcan estos dos compuestos, estas dos funciones que acabamos de mencionar, que es el alcohol y el éter. El alcohol y el éter. A partir de dos carbonos, sí, a partir de dos carbonos, puedo encontrar isómeros. Sí, los alcoholes y los éteres son isómeros, pero como se trata de diferentes funciones, son isómeros de función. A ver, profesor, de dos carbonos el alcohol sería el de dos carbonos, el etanol, pues, ¿no? CH3, CH2OH. Y el éter de dos carbonos sería CH3O, CH3. Ambos tienen, como puedes observar, la misma fórmula global. Sí, ambos tienen la misma fórmula global. Dos carbonos, seis hidrógenos y un oxígeno. ¿Correcto? Entonces, como presentan la misma fórmula global, pero tienen distinto grupo funcional, aquí el grupo funcional es el hidroxilo del alcohol y la O de óxido del éter, pueden ser denominados isómeros de función. Si te das cuenta, de tres carbonos también cumple. Y en adelante también va a cumplir. Por ejemplo, aquí tendría CH3, CH2, CH2, OH. Y por aquí tendrías CH3, CH2, O, CH3. Donde la fórmula global es la de un alcano. Mira, date cuenta, es la de un alcano. 2 por 3 más 2 son 8 hidrógenos. Y solamente le vas a añadir un oxígeno. Entonces, como presentan la misma fórmula global, vienen a ser también, ¿sí? Vienen a ser también isómeros, ¿no? En este caso, de función. Isómeros de función. ¿Correcto, chicos? Ahora, no te olvides, ¿ah? ¿Cómo se obtiene un éter? ¿Qué le tengo que hacer al alcohol? Para cerrar la teoría, chicos, e irme a los problemitas, que ahora lo voy a abrir mi pizarrita, pues, ¿no? Ahí está, muy bien, claro que sí, ¿no? Para obtener un alcohol, lo que se tiene que hacer es deshidratar. ¿Qué significa deshidratar, gente? Creo que está claro ese concepto. ¿Qué significa deshidratar? Quitar agua, ¿no? Quitar agua, efectivamente. Ya está. Con eso, nos vamos a los ejercicios. A ver, permíteme abrir la pizarrita. Y
Aquí abrí la pizarrita, vamos a darle nuevamente. Ya estamos, ¿ah? Por aquí. A ver, vamos con la primera pregunta, chicos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Por ahí, sí, se me escucha. Confirme. Bacán, si no estaba descargándolo. Y por ahí casualmente cerré la página, pero vamos a continuar. A ver, para dar nombre a los alcoholes, dice, se identifica la localización del grupo OH con la cadena carbonada y se usa el sufijo OL. De acuerdo al compuesto mostrado, seleccione la alternativa correcta. Ya, chicos, ¿qué tipo de alcohol es este de aquí? Vamos, al toque, ¿ah? Solo hemos practicado hoy día. ¿Qué tipo de alcohol es este de aquí, gente? ¿Qué tipo de alcohol es el de aquí? Para ello tienes que verificar, ¿sí? Para ello tienes que verificar a qué carbono está conectado el OH. Muy bien, muy bien, muy bien. Es el carbono secundario, ya que el OH está conectado a un carbono que presenta dos carbonos vecinos. Ah, entonces la 1 es recontra falsa. Bueno, la 1 es falsa debido a que viene a ser un alcohol secundario, ¿no? Es un alcohol secundario. Listo. Ya, ¿su nombre es correcto? ¿La 2 cómo es, chicos? ¿La 2 cómo es? ¿Verdadero o falso? La 2, ¿cómo es? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Bueno, creo que enumerando ya tenemos el nombre, ¿no? Creo que enumerando ya tenemos el nombre. A ver, la única cadena posible, principal, es la que voy a encerrar por aquí. Esta es la cadena principal de carbono, ¿no? Y yo puedo enumerar ya sea de la izquierda o desde la derecha, no hay problema, ya que cae en la misma posición el carbono que está conectado al OH. Y nos damos cuenta que cae en el carbono número 3. En el carbono número 3. Ok, así que por aquí vamos a decir que la segunda proposición es verdadero, ¿no? Hay 5 carbonos, pent. Enlace simple, AN, y el OH está en la posición 3, pentan-3-sol. Listo. La 3, chico, ¿verdadero o falso? La 3, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? El pentan-3-sol es isómero de cadena con el pentan-1-ol. A ver. El pentan 3-sol ya lo tenemos. ¿Cómo sería el pentan 1-ol? El pentan 1-ol sería este de aquí. CH3, CH2,
CH2, CH2, CH2, y aquí en este último, o mejor dicho, en este primer carbono, estaría el OH. Bueno, ese sería, ¿no? Ese sería el pentanonol. Claro. Entonces, ¿son isómeros? Sí, son isómeros, pero ¿de qué tipo, gente? Lo mencionamos en clase. ¿Son isómeros? Sí, sí son isómeros porque tienen la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos y oxígenos. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Son isómeros, pero son isómeros de posición. Sí, son isómeros de posición. Isómeros de posición. Claro que sí. Entonces, esto es falso, pues, ¿no? Son isómeros de posición. Pentanol y pentantresol son isómeros de posición, gente. Así que por aquí tienes que marcar la letra B, nada más. Estamos. El OH, chicos, cuando el OH se mueve de la posición 3 a la posición número 1, pues entonces estamos hablando de dos isómeros de posición. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 2. Los alcoholes monoles, especialmente, son más volátiles que el agua. Eso lo habíamos mencionado casi en la última parte, en las propiedades físicas del agua, así que eso es verdadero, ¿no? Dice, los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen grupos hidroxilo. Son de los compuestos más comunes y útiles en la naturaleza, industria y el hogar. Indique el número de proposiciones correcto. Entonces, la primera, verdaderazo, verdaderazo, ya que por ahí va a presentar, sí, va a presentar mayor temperatura de ebullición el agua que un alcohol. Es por eso que cuando tú dejas abierto una botella con alcohol, a los días se encuentra que hay menos líquido debido a que se evaporan con facilidad. Entonces el agua tiene una mayor temperatura de ebullición, en este caso que el etanol, y lo hemos explicado que es con respecto a sus fuerzas intermoleculares, las cuales presentan, ¿no? El agua presenta mayor capacidad para enlazarse mediante puente de hidrógeno con otras moléculas de agua. En cambio, el etanol tiene una menor capacidad a ello, ¿no? Chicos, ¿la 2 cómo es? ¿La 2 cómo es? ¿La 2 es verdadero o falso? ¿La 2 cómo es, gente? Cuando se oxida un alcohol secundario, ¿se obtiene una acetona? ¿Verdadero o falso, gente? Lo mencionamos, ¿no? Al inicio. Si se oxida el alcohol secundario, pues lo que se va a obtener es una función cetona. Eso es verdaderazo. Verdaderazo. Listo. Siguiente, siguiente. A ver, ¿qué dice? ¿El fenol es un alcohol? ¿El fenol es un alcohol, chicos? A ver, este es el fenol, ¿ah? Este es el fenol. Este de aquí es el fenol. ¿Es considerado un alcohol? Ahí está, pues quería ver esa F. Eso es recontra falso, ¿no? Un fenol tiene diferentes propiedades que un alcohol. Para que sea un alcohol, el carbono que está enlazado al OH, ¿qué debe presentar? Solamente enlaces simples. O sea que este carbono debe tener ¿qué hibridación, gente? ¿Qué hibridación debe tener el carbono que está conectado al OH para que sea alcohol? Hibridación SP3. Claro que sí. Hibridación SP3. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Bien, bien, dice, el primero de la serie homóloga, el primero de la serie homóloga, o sea, te dice el alcohol más pequeño, te está diciendo, el alcohol más pequeño. Posee atomicidad 5, chicos. ¿Cuál es la fórmula del alcohol más pequeño? Dímelo tú. El alcohol más pequeño, tú dices, ¿no? El alcohol más pequeño debe tener un carbono, que debe estar conectado, pues, a un OH. Oye, como ya presenta un enlace, como ya presenta un enlace con el OH, le faltan 3.
eso lo va a completar con tres hidrógenos, ¿sí o no? Ah, entonces por aquí el alcohol más pequeño es el CH3OH. Si deseas, lo pongo de esta manera para que no te marees. A ver, el alcohol más pequeño es aquel carbono que está un carbono conectado al OH. Y por lo tanto, este carbono, para que cumpla su tetravalencia, le estarían faltando tres hidrógenos. ¿Cuánto es su atomicidad de este alcohol? ¿Cuál es la atomicidad de este alcohol? Como te puedes dar cuenta, tiene un carbono, tiene cuatro hidrógenos y tiene un oxígeno. Su atomicidad es 6, ¿no? Así que por eso esa proposición es recontra falsa. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave? Casita, ¿no? La clave es casita. Ya está. Bien. Entonces nos vamos a la siguiente. A la siguiente pregunta. Y nos dice, los alcoholes se utilizan para la síntesis de diversas funciones orgánicas como los aldehídos y cetonas. La propanona y el propanal se obtienen por oxidación de... Ah, entonces. Vamos a colocarlo con los nombres esta vez. Si dice propanona, propanona, chicos, si termina en ona, ¿de qué se trata? ¿Qué compuesto es? Es una cetona, ¿sí o no? Sí, es una acetona. Bacán. Y si es una acetona, es porque se ha obtenido esta acetona a partir de la oxidación de qué tipo de alcohol. A partir de la oxidación de qué tipo de alcohol. Un tipo de alcohol secuncionado. Secundario, ¿cierto? Y chicos, esta acetona, ¿cuántos carbonos tiene? Esta acetona tiene tres carbonos, ¿sí o no? Porque dice prop. Bacán. Entonces tú vas colocando, coloca la estructura para que te des cuenta. Presenta tres carbonos. Voy a colocar la estructura para que te des cuenta por aquí. A ver, ahí están mis tres carbonos. Ya. Ya, listo. Chicos, para que sea secundario, para que este alcohol sea secundario, ¿dónde debe estar conectado el OH? ¿En un extremo o en el medio? Para que sea secundario, ¿dónde debe estar conectado el OH? Al medio, sí o no, al secundario. Listo, se acabó todo. Él tendría entonces un hidrógeno para cumplir su tetravalencia, ya que aquí tiene tres enlaces, le falta uno. Él tiene un enlace, le falta tres. Él tiene un enlace, le falta tres. ¿Cómo se llama ese de ahí? ¿Cómo se llama este alcohol secundario? Este alcohol secundario tiene como nombre, tiene tres carbonos, utilizamos nuevamente prop, tiene enlace simple, AN, ¿sí? Propan, entre carbono y carbono, enlace simple. Y en la posición 2 está el OH, ¿no? Propandosol. Ahí está, por ejemplo. Propandosol. Listo. Si quieres, por aquí lo enumeramos. 1, 2 y 3. Listo, chicos. Listo, listo, listo. O sea que por ahí ya sabemos que la alternativa, ¿cuál es? La alternativa viene a ser la D. Listo. Pero el siguiente también habrá que demostrarlo, que estamos en la práctica. Chicos, si termina en AL, si termina en AL, en la primera diapositiva habíamos mencionado que ese es el sufijo de un aldehído, ¿sí o no? Y para poder obtener un aldehído mediante oxidación, se requiere, ¿sí? Se requiere de un alcohol ¿de qué tipo? ¿Qué tipo debe ser el alcohol, chicos, para obtener el aldehído? ¿De qué tipo es? De tipo primario, primi, efectivamente. Sí. Entonces, gente, por aquí colocamos un carbono, dos carbonos y tres carbonos, ¿no? Para que sea primario debe estar conectado a uno de los extremos, ¿sí o no? Porque el extremo de cada carbono está conectado a un solo carbono, es primario. Listo, se acabó, ya le puse el OH, él tendría dos hidrógenos, él también, y el último tendría tres hidrógenos. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama este de aquí?
Este de aquí, su nombre Yupac vendría a ser, ¿no? Casi lo mismo de lo que hemos colocado arriba, solamente que la posición estaría cambiando, ¿no? Para que quede una mejor respuesta, chicos, para que quede una mejor respuesta, debemos colocarle aquí propan 1 ol, ¿no? 1 ol debe decir allá, para que quede expresado de una mejor manera, ¿no? Porque propanol puede ser propan 2 ol o propan 1 ol, ¿no? Sí. El propan 3 ol no existe, pues, ¿no? ¿Cómo hace 3 ol? No, no, no existe, está mal enumerado. Y listo, entonces la alternativa clave de este ejercicio es la letra D. Así de sencillo, chicos, ¿ah? Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, el problema 4. El problema 4 dice: el éter es un buen disolvente para reacciones y extracciones, se emplea como un fluido volátil, iniciador de la combustión en los motores de diésel y gasolina. Respecto al siguiente éter, seleccione las proposiciones correctas. Vamos a la proposición número 1. Te dice: el etoxibutano tiene como estructura esta de aquí. A ver, ustedes me dirán, chicos, ¿se acuerdan que cuando era un éter, se acuerdan que cuando era un éter se tenía que encerrar la más pequeña con el oxígeno? Mira, el oxígeno está enlazado a cuatro carbonos arriba y a un carbono a la derecha. ¿Cómo se llama lo que acabo de encerrar? Lo que acabo de encerrar, ¿cómo se llama? ¿Tiene un carbono? ¿Es metio o no? ¿Tiene un carbono? Uy, lo voy a encerrar de azulito, ya, de azulito. Tiene un carbono, es met. Naranjita, mejor naranjita, ahí está met. Y como está con el oxígeno, ¿qué se le añadía? El oxígeno, es un metoxi, ya está. Ya está, gente, ya está. Y la cadena más larga se tenía que numerar como un alcano, ¿no? ¿De dónde número, gente? ¿De dónde número? ¿De izquierda o de derecha? ¿De la izquierda, sí o no? Más cerca al oxígeno o al metoxi está el extremo izquierdo. Listo, pero ya como es metoxi, ya la 1 es falsa, pues, porque ahí dice etoxi, que es su nombre. R contra falso, ¿no? ¿Cómo sería su nombre? 2-metoxi-qué butano, sí o no, porque presenta cuatro carbonos. 2-metoxi, ya que es la posición de este radical, butano. Listo. Vamos a la 2, chicos, vamos a la 2. A ver, en la 2. ¿El metoxietano y el etoxietano son éteres aromáticos? A ver, el metoxietano es este de aquí. El metoxietano es este de aquí. Metoxi, ahí lo tienes. Etano, dos carbonos. Ahí está. Y el etoxietano es este de aquí. El etoxietano, ahí es este de aquí, chicos. Etoxietano, ¿no? Etoxi, dos carbonos con oxígeno. Etano, dos carbonos. Chicos, ¿son aromáticos? ¿Son aromáticos? ¿Hay por ahí una cadena bencénica? ¿Un anillo bencénico? No, ¿verdad? Para que sea aromático el oxígeno, por ejemplo, ya puede estar conectado a un metoxina, no pasa nada. Pero al otro lado debe tener pues un anillo bencénico, al menos un anillo bencénico, ¿no? Para poder considerarlo aromático. ¿Estamos? Sí, él es aromático. Es todo, no, son cadenas alifáticas los que están enlazados al oxígeno. Cuando, como no ves un anillo bencénico, pues tú dices, no, no es aromático, recontra, falso. Así que la única verdadera debe ser la 3. Bueno. Y dice, ¿la deshidratación de los alcoholes permiten obtener éteres simétricos? Sí, simétricos y asimétricos, no hay problema. Acabamos de mencionar que el alcohol cuando se le quita agua, o sea, cuando se le deshidrata, ¿qué se obtiene? Se tiene su éter respectivo, ¿no? Su éter. Ahí está. Así que por aquí vamos a colocar verdadero, ¿no? Verdadero. Sí, chicos, ¿cuál es la clave aquí entonces? ¿Cuál es la clave? Me dice las correctas. La clave vendría a ser casita, ¿no? La clave vendría a ser casita. Muy bien. Listo, chicos. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué dice aquí? Los alcoholes secundarios se oxidan a acetonas. El reactivo más utilizado es el ya
El óxido de cromo en medio ácido con agua, conocido como reactivo de iones. Diga cuál de los siguientes alcoholes se oxida y forma una acetona. A ver, interesante problema. Chicos, para que forme una acetona, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar un alcohol de qué tipo. Ya sabemos de qué tipo es, ¿no? Debemos buscar un alcohol secundario. Pero a ti te dan los nombres nada más. Uy, ay, ay, agárrate, ¿eh? Debemos buscar un alcohol secundario. A ver, el primero dice 2-metilpentanol. ¿Sí? 2-metilpentanol. Mira, yo solamente voy a colocar las estructuras con carbono. Yo no lo voy a llenar de hidrógeno. No es necesario, chicos. En este caso, tú necesitas hacer lo más rápido posible tu examen, ¿sí o no? Comienzas por pentan. Pentan significa que tiene 5 carbonos con enlace simple. Ahí está. 2, 5. Listo. Dice 2-metil. 2-metil, dice. ¿Qué quiere decir? Que en la posición 2, en la posición 2, en el carbono número 2, hay un metil. Pues tú sabes que el metil es CH3, ¿no? Ya CH3. Ahí está dañado para que haga referencia al metil, pues, ¿no? Pero no te dice dónde está el ol. ¿Quién me dice en qué posición se encuentra el ol? Recuerda que es OH, pues, ¿no? Recuerda que el ol hace referencia al OH. ¿Quién me dice dónde, en qué posición se encuentra el OH? ¿Dónde debe estar el OH? ¿Dónde está el OH, chicos? Cuando no te dice, asumes que es en la posición número 1, bueno, ¿sí? Porque si lo colocas en la posición número 3, tampoco habría problema. No habría problema tampoco, ¿eh? ¿Sí? Pero tendría que indicarte pentan-3-ol, ¿no? Cuando no te dice, colócalo en la posición número 1, ¿ya? Oye, y si está aquí, ¿qué tipo de carbono es? ¿Qué tipo de carbono es, chicos? El que está conectado al OH. ¿Este es un alcohol primi, sí o no? ¿Este es un alcohol primario, sí o no, gente? Claro, pues no es primario. Ya está, se acabó entonces. La no es, ¿eh? La no es. Acá dice alcohol etílico. O sea, te está hablando del etanol. ¿Sí o no? Del etanol. Ya pues, etan, 2 carbonos. 1, 2. Ol, el OH. El OH. A cualquiera de ellos, ahí está. Chicos, ¿cómo es este carbono? Creo que ya con el mismo nombre, con el solo nombre, ya sabíamos que era un alcohol, ¿qué? Primario, ¿sí o no? Primario, pues, ¿no? Porque ese carbono es primario. Alcohol bencílico. Alcohol bencílico, gente. ¿A qué hace referencia cuando te dicen bencil? ¿De qué te acuerdas cuando te dicen bencil, gente? ¿No hace referencia acaso al benceno? ¿Sí o no? Pero cuidado, no es el fenol, ¿eh? No es el fenol. Yo te lo coloqué en tu diapositiva de aromático. Revísalo. El alcohol bencílico tiene esta estructura. Yo te pregunto, a ver, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a colocarlo por aquí. Mira, este no es un alcohol, es un fenol. No tiene propiedades de un alcohol porque el carbono que está conectado al OH tiene enlace doble, ¿sí o no? Ya que este circulito hace referencia a los enlaces dobles alternados que hay en la estructura. Pero el de aquí, chicos, el de aquí, sí es un alcohol. Sí, el de aquí sí es un alcohol. Profe, ¿por qué ese de ahí sí es alcohol? Porque el carbono que está conectado al OH, el carbono que está conectado al OH sí tiene enlaces simples, que es ese de puntito rojo que acabo de colocar ahí en la estructura, ¿no? Este es el alcohol bencílico. Ya pues, chicos, este es el alcohol bencílico. Entonces, este alcohol bencílico, ¿qué tipo de alcohol es, gente? También es primario, ¿sí o no? Porque está conectado a un carbono que estaría en su lado izquierdo, ¿sí o no? También es primario, ¿eh? Ya, ¿cuál es entonces la D o la E, gente? ¿Cuál marcamos? ¿Cuál marcamos? ¿Cuál marcamos, gente? ¿La D o la E?
Estamos buscando al alcohol secundario, ¿eh? Estamos buscando al alcohol secundario. Este problemita es importante porque nos permite estructurar a partir de los nombres, ¿no? Y aquí tenemos pentandosol. ¿Qué significa pentandosol? Que va a haber cinco carbonos, pentan de cinco carbonos con enlace simple, y que en la posición 2 está el OH. ¿Sí? Y que en la posición 2 está el OH. O sea, aquí, en la posición 2. Y justo este carbono número 2, justo este carbono número 2, vendría a ser un carbono secundario, ¿sí o no? Así que por ahí esta estructura le corresponde a un alcohol secundario. La D es la respuesta. Profe, ¿por qué no la E, no? Si también dice 2-ol. Veamos. Dice bután, son cuatro carbonos con enlace simple. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Listo. Dice 2-metil y dice 2-ol. O sea que en la posición 2 hay un metil y aparte de metil hay un OH. ¿Sí o no? En la posición 2 hay un metil y aparte de metil hay un OH. Ok, entonces por aquí este carbono no es secundario, pues. Está enlazado a un carbono a la izquierda, uno a la derecha y uno abajo. ¿Qué tipo de carbono es el de aquí? ¿Qué tipo de alcohol es el de aquí? Es un alcohol terciario, ¿sí o no? Es un alcohol terciario, mis chicos, ¿no? Entonces la clave vendría a ser la letra D. ¿Correcto? La clave vendría a ser la letra D. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Esto es al toque, chicos, al toque. Dice, el etanol es un líquido tóxico que puede causar ceguera, chicos. ¿Ustedes creen ello? ¿El etanol dónde se encuentra, chicos? El etanol se encuentra en las bebidas alcohólicas. Si yo me hubiera quedado ciego ya. ¿Sí o no? Pero no, tengo buena vista, chico, buena vista. Así que por aquí, eso es recontra falso. ¿Quién es el que produce ceguera al ingerirlo? El que produce ceguera es el metanol. Sí, ese es el tóxico, ¿eh? O sea, tú agarras el alcohol medicinal y lo ingieres, ¿sí? Ese sí te puede causar ceguera, dependiendo de la cantidad de que tú administres, pues, ¿no? ¿Correcto? Ese sí es tóxico. Así que la 1 es falso. ¿El metanol es empleado en la elaboración de bebidas alcohólicas? No es el etanol, es el etanol. Así que por aquí también colocamos falso. El metanol es el tóxico y el etanol es el que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Ahí está. ¿Qué más tenemos? La siguiente, el glicerol es un alcohol, dice, ¿verdadero o falso, gente? El glicerol. ¿Quién es el glicerol? ¿Se acuerdan? El glicerol tiene otro nombre. ¿Cuál es su otro nombre del glicerol? Propanotriol. O sea que estamos hablando de un poliol. ¿Por qué es un poliol? Porque tiene, ¿cuántos OHs tiene el glicerol, chicos? El glicerol tiene tres OHs, ¿no? Así que sí es un alcohol, ¿no? Sí es un alcohol, ¿no? No, el alcohol se extrae, generalmente se extrae de los azúcares del vino, ¿no? En cambio, el metanol que se extrae de la madera, sí, ese con unos pequeños, menos de un litro de metanol, produce ceguera, ¿no? Ahora, en el reportaje me dices que hablan del etanol, dependiendo de cuánta cantidad haya sido, bueno, pero el etanol, si hubiera causado ceguera, no lo encontraríamos ni en las bebidas alcohólicas, ni en el vino, ni en el pisco, ni en otra bebida, ¿no? Sería altamente peligroso y por lo tanto deberían cerrar, pues, la venta de estos productos, ¿no? Así que no, 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 no. El que es tóxico es el metanol. ¿Correcto? Claro, Adriana, lo que pasa es que las bebidas alcohólicas adulteradas, las adulteradas no solo contienen etanol, sino contienen metanol.
Y ahí es el problema de la ceguera. Seguramente el reportaje hacía mención a ello. ¿Sí? Esas bebidas adulteradas contienen metanol, pues, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, listo. Perfecto. A ver, seguimos. Y por último dice, el fenol no es un alcohol. Bueno, lo hemos repetido ya varias veces y eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Recuerda que el fenol es el anillo bencénico y por lo tanto el fenol no es un alcohol, pues no tiene propiedades diferentes, sus reacciones son diferentes. Así que por aquí la respuesta vendría a ser la letra D. Ahí está. Listo, listo, listo. Está bien. Vamos por una preguntita. La 7 la voy a... Dice, ¿qué es lo que se obtiene cuando se deshidrata el etanol, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? A ver, por aquí vamos, creo, con estructuras ya, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí. Ya, a partir de la 12 vamos, ¿correcto? Vamos a ver los problemitas a partir de la 12. Mira lo que tenemos en el primer compuesto, gente. Voy a agrandar un poquito. Mira lo que tenemos en el primer compuesto. Lo primero que tú tienes que identificar es si se trata de un alcohol o de un éter. ¿De qué se trata? Se trata de un éter porque tiene grupo oxígeno, la O. Y luego de ello, tienes que nombrarlo según la Yupo. Lo que vas a hacer es encerrar ese oxígeno con la cadena más corta. La de arriba tiene 5, la de abajo tiene 3 y es la que vas a encerrar. Ahí está. Entonces, la de arriba es considerada la cadena principal, ¿sí o no? Correcto. Pero te das cuenta también que por aquí hay otro radical. Se trata del flúor y el flúor comienza con F. Luego, por aquí, con oxígeno, ¿cómo se llamaría? Tiene 3 carbonos y tiene oxígeno. Se llamaría propoxisio, ¿no? Propoxi. Listo, propoxi. Y la idea más clara que debes tener es de dónde enumerar. ¿Desde la izquierda o desde la derecha, gente? I o D, izquierda o derecha. Con eso matas la primera parte del ejercicio, ¿no? Tu primera parte del ejercicio. Por aquí vas a enumerar desde el extremo más cercano a la función oxigenada, o sea, desde la derecha, ¿sí o no? Y se acabó, pues, ¿no? Sería comenzar nombrando al flúor, ya que tiene menor orden alfabético, ¿sí? Menor orden alfabético. Listo. Sería 4-flúor, luego sería 2-propoxi. ¿Y dónde está ello? 4-flúor, 2-propoxi. Y sería pentano, ya que la cadena principal tiene 5 carbonos. O sea que estarías entre la A y la D. Luego te vas al siguiente. El oxígeno arriba está enlazado con 3 carbonos, pero sale del medio, mira. Sale del medio, gente. Del medio sale. O sea, ya no sería un propoxi, sino ¿qué sería, gente? ¿Qué sería? Ya no sería un propoxi, como el radical sale del medio, entonces sería un isopro, ¿no? Isopropil que está conectado a un oxígeno y por lo tanto sería un isopropoxi, ¿sí o no? Sería el isopropoxi. Luego, abajo tienes que identificar la cadena principal. Te das cuenta que debe presentar a los enlaces doble, ¿sí? Y debe ser la más larga posible. Justo por ahí la estamos encerrando. Ya está. Es cuestión de enumerar, sin antes mencionar que por aquí hay 3 radicales más. Ahí tenemos al flúor y tenemos al metil, ¿sí o no? Un carbono afuera, metil. Listo.
Enumeramos. ¿Desde dónde enumeramos, gente? A ver, ¿quién me dice? 1, 2, 3, 4. Llego al oxígeno. 1, 2, 3, 4. Llego al oxígeno. Hasta ahí tengo empate. Después te fijas en los enlaces dobles. Si voy por la derecha, 1, 2, enlace doble. Si voy por la izquierda, 1, 2, enlace doble. Oye, empate de enlaces dobles y también para el oxígeno, ¿por dónde es? Por la izquierda, efectivamente. Porque luego de verificar el oxígeno y los enlaces dobles, te vas a los radicales que faltan, el metil y el flúor. Allá, profesor, el metil y el flúor están más cerca a la izquierda. Desde ahí debo empezar a enumerar. Y listo, ya estaría. Tendríamos por aquí los siete carbonos enumerados. Sería un heptadieno, donde la posición del enlace doble vendría a ser 2 y vendría a ser 5. ¿Sí o no? 2 y 5. Ya está. 2 y 5, heptas 2,5 dieno. Esa sería en la última parte. Pero para nombrar a los radicales, tenemos en cuenta el orden alfabético. Fluormetil, isopropoxi. No, fluormetil, isopropoxi. ¿Quién va primero? El flúor. F, luego I, isopropoxi, y luego M de metil. Entonces sería 3 flúor. Uy, el primero es, ¿no? 4 isopropoxi, 2 metil, ¿no? 4 isopropoxi, 2 metil, hepta 2,5 dieno. Vas y la marcas. Sería la letra A. ¿Correcto? Así de sencillo, chicos, ¿eh? Así de sencillo es. Lo único y lo más importante es numerar y conocer a los radicales. Conocer la cadena principal, enumerarla y el nombre de los radicales o ramitas que tengamos en la estructura. A ver, vamos por los dos siguientes. Primero vamos con los nombres. A ver, el oxígeno arriba tiene más carbonos que abajo. Eso quiere decir que el oxígeno lo debo encerrar con la cadena carbonada que está abajo. Uy, perdón. A ver, vamos a colocarlo así. Ya está. Listo. Entonces, chicos, entonces, por aquí, como hay cuatro carbonos y está unido al oxígeno, sería butoxi, ¿sí o no? Butoxi. El de arriba vendría a ser entonces la cadena principal. Pero me doy cuenta que por ahí va a sobrar una ramita. Esa ramita le corresponde al metil. ¿No? Metil y butoxi tengo. ¿De dónde número? Chicos, ¿de dónde número para este primer compuesto? En la cadena principal. Izquierda, derecha. ¿De dónde enumero? En este caso vendría a ser desde la derecha. Ya está y se acabó porque ya tienes la enumeración. ¿Sí? Tienes tu cadena principal y tienes tus radicales. Entonces sería 3-butoxi, ¿sí? Que sería el primero, orden alfabético. 3-butoxi, 2-metil, hexano. Está perfecto. Entonces, vamos a colocar que la primera es verdadera. A ver, vamos a la segunda, la segunda. En la segunda te das cuenta que es recontra falso ya, ¿no? Chico, ¿por qué de frente pongo falso? Porque acá dice ano. Y no es ano, es eno. ¿Por qué? Porque presenta enlace doble. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, debe decir eno e incluso debe decir la ubicación de este enlace doble. Sabemos que la cadena principal va a ser la más larga. Ahí está. Y que los oxígenos debemos enlazarlos o en este caso agruparlos con la cadena más corta. El que está unido a uno es metoxi, a un carbono, y el que está unido a dos es el etoxi. Listo. Entonces, enumeramos los carbonos de donde se encuentran más cerca los grupos oxigenados. ¿Derecha sí o no, chicos? ¿Derecha sí o no? Ya está.
El enlace doble está en la posición 5. Sería entonces 3-etoxi, está muy bien. Primero, el etoxi orden alfabético. 2-metoxi, hasta ahí, y va bien. Luego dice hexano. No, pues. Debe decir hex-5-eno. No, hex-5-eno. Eso es lo que debe decir para que sea el nombre correcto. Por último, te dice, la fórmula global de B es C9H18O2. Mira cómo lo vas a hacer tú en tu examen, ¿eh? Atento a la jugada. Si es una estructura más grande que esta, te vas a complicar contando carbonos, hidrógenos y oxígenos. Por lo general, en San Marcos vienen estructuras grandes, ¿no? Entonces, para ello existen fórmulas globales. Entonces, mira, dentro de esta fórmula global que tú vas a representar a este compuesto, vas a mencionar. N representa la cantidad de carbonos. Y hubiera sido 2N más 2 si no presentara enlaces dobles. Si presenta enlaces dobles, por cada enlace doble le quitas 2. Por cada enlace triple que haya le quitas 4. Y como en este caso hay dos grupos oxi, vas a colocar al final 2 oxígenos. Recuerda que por cada enlace doble se pierde 2 hidrógenos y por cada enlace triple se pierden 4 hidrógenos. De ahí la insaturación. Entonces tú solamente vas a contar carbonos. Hay 6 en la cadena principal para B, estoy para B. Hay 6 en la cadena principal. Hay 2 en el etoxi y hay 1 en el metoxi. Serían en total 9, ¿no? Serían en total 9. Entonces colocamos 9. Colocamos 2 por 9 más 2. Restamos 2 porque hay un enlace doble, ¿no? Un enlace doble, 2 por 1. Como no hay triples, chao. Y colocamos sus 2 oxígenos de estos grupos oxigenados. ¿Cómo sería la fórmula global? C9. H20 menos 2, 18, o 2, ¿no? Ahí te lo dejo entonces, la fórmula global, ¿sí? Para estos, ya sean alcoholes o éteres. ¿Correcto, chicos? Así lo vas a hacer, ¿vale? De esa manera. Si tú cuentas, te vas a dar cuenta que la cantidad de hidrógenos es correcta, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos una fórmula global correcta. Así que la última proposición es verdadera también, ¿no? Verdadera. ¿Cuál es la clave, chicos? La clave vendría a ser entonces la letra C. Ahí está. Muy bien. Seguimos, seguimos. ¿Alguna en especial que quieren que resuelva? Me dicen, ¿ah? ¿Alguna en especial? Esto lo puedes hacer tú. Yo también por ahí te voy a... Lo voy a resolver, te lo voy a mandar. Vamos a esta preguntita. A ver, ¿no? Un cíclico con un grupo OH. Lo primero que yo te pregunto, ¿es un alcohol? ¿Es alcohol? ¿Sí o no? ¿Es alcohol, sí o no? ¿Qué dicen, gente? Para darse cuenta de que si se trata de un alcohol o no, simplemente te tienes que fijar en el carbono que está conectado al OH. ¿Tiene enlaces simples? Sí. Entonces es un alcohol. Entonces sí es un alcohol, chicos. ¿Está claro? Sí es, efectivamente. Entonces dice, es un compuesto alicíclico. ¿Qué significa alicíclico? Alicíclico significa, chicos, que es alifático. Que es alifático. Y que es a la vez cíclico. ¿Qué significa alifático? Que no es aromático. O sea, que no tiene el anillo bencénico. Y efectivamente no tiene el anillo bencénico porque el anillo bencénico, en el anillo bencénico hay 3 enlaces dobles. ¿Sí o no? Entonces no.
¿Es alifático? Sí, es alifático, sí. No es aromático, está bien. ¿Es cíclico? Claro, la cadena más grande de seis carbonos que corresponde al ciclo, ¿no? Entonces la A es verdadero hasta el momento. ¿Es ramificado? Dice, a ver, vamos a ver. La cadena principal, hay que tomar en cuenta la cadena más larga y es la cadena cerrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene ramas? Claro, tiene ramas. Esta es una ramita, que es el metil de un carbono. Bueno, este es el grupo funcional del compuesto OH. ¿Y este de aquí quién es, chicos? ¿Este de aquí quién es? Repasando. A ver, ¿quién es este de aquí? ¿Ese de ahí quién es? ¿No es el famoso iso de 3? Es el iso de 3, ¿sí o no? Porque sale del medio, ¿verdad? Es el isopropil, pues no es el isopropil. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Es ramificado entonces? Sí, tiene ramas, el isopropil y el metil. Es insaturado. ¿Cómo me doy cuenta que es insaturado, gente? ¿Cómo me doy cuenta que es insaturado? Porque presenta enlaces múltiples, ¿sí o no? Doble o triple, ¿sí o no? Enlace doble en este caso, perfecto. Sí tiene insaturación. Así que la A es verdadero. La A es verdadero. ¿El compuesto es un fenol? No, pues eso es falso. Para que sea fenol debe estar el anillo bencénico. No es fenol, es alcohol. ¿Sí? No es fenol, es alcohol. No es fenol, es un alcohol. Listo. ¿Qué más dice? Su nombre sistemático es 4-isopropil 1-metilciclohexuno en 4-ol. Chicos, ¿qué es más importante? ¿El doble, el metil, el isopropil o el OH? El más importante es el OH, ¿sí o no? El de mayor jerarquía. Entonces él debe tomar la posición 1. A partir de ahí, ya vas tú mismo a indicar si va en sentido horario o antihorario. A ver, luego del OH, ¿quién es el más importante? ¿El doble, sí o no? Ah, ok, entonces te vas al doble. 2, 3, lo encuentras. Pero si vas por el otro lado, lo encuentras recién en la posición 4. Ah, entonces el sentido que debe ir es antihorario para poder así tener al enlace doble en la posición menor, ¿no? 3. Luego de tener al OH en la posición 1, por cierto. Y ya está. Así consigo que el OH esté en la posición 1 y el enlace doble en la menor posición luego de la 1, ¿no? O sea, en la 3. Y se acabó. Entonces, ¿cómo sería el nombre de este compuesto? Bueno, mira. Lo primero que debes nombrar es a los radicales. Isopropil y metil. Ya. Primero isopropil y luego el metil. Sus posiciones son 1 para el isopropil y con eso ya te das cuenta que es falso. 4 para el metil. Y luego la cadena principal. ¿De cuántos carbonos son? De 6. Es un ciclo. Es un ciclo hex. Como tiene enlace doble, es un ciclohexeno. El enlace doble, ¿en qué posición está? En la posición 3. Luego, OL. ¿Y en qué posición está el OL, el OH? En la posición número 1. Ese es el real nombre del compuesto, ¿no? Su nombre, Yupac, por cierto, ¿no? Su nombre, Yupac. Así que la última es recontra falsa, ¿no? La clave aquí a marcar vendría a ser la letra E, chicos, ¿no? La letra E. Uno más para cerrar. A ver, este de aquí. Sí, este de aquí está bonito. Chicos, ¿cuál sería la cadena principal? ¿Sería la cadena principal la estructura cíclica? ¿O sería la cadena principal la estructura acíclica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál vendría a ser la cadena principal? ¿El ciclo o la cadena abierta? La acíclica, ¿saben por qué, chicos? Porque la cadena principal debe presentar, sí,
el carbono, debe estar el carbono que está conectado al OH. ¿Se acuerdan que les mencioné yo en las reglas? En la cadena principal, si es un alcohol, la cadena principal debe estar el carbono conectado al OH. Si tú consideras el ciclo como cadena principal, quedaría todo esto como rama y no es posible. Entonces, esa es la cadena principal, con eso es suficiente. En la cadena principal se pueden adicionar 5 moles de hidrógeno molecular, dice. A ver. Chicos, la cadena principal, ¿cuántos enlaces pi tiene? En la cadena principal, observas, en la cadena principal, que está de amarillo, observas que tiene 4 enlaces pi, ¿sí o no? Entonces voy a colocar acá. Estamos hablando solamente de la cadena principal, ¿eh? 4 enlaces pi. Ya. 4 enlaces pi. Chicos, para poder saturar estos enlaces pi, o sea, para poder eliminar estos enlaces pi y se vuelva saturado, o sea, solamente enlaces simples, por cada enlace pi se necesita, si se necesita por cada enlace pi, se necesita una molécula de hidrógeno. Como son 4 enlaces pi, se necesita 4 moléculas de hidrógeno. Pero si tú hablas acerca de moles, entonces por 4 moles de enlaces pi se necesita 4 moles de hidrógeno molecular. Ahora, chicos, en la A te dice que son 5, así que este es falso. En la A te dice que son 5. 5 se necesita para toda la estructura, no solamente para la cadena principal. ¿Estamos? El compuesto tiene 8 carbonos con hibridación SP2. A ver, ¿quiénes tienen hibridación SP2? Aquellos carbonos que tienen un enlace doble, ¿no? Por ahí estoy colocando a todos. Mira, a todos de la estructura. Serían 2, 4, 6, 8 en la cadena principal y 2 en la rama que está como anillo, ¿no? En este caso, como ciclo. O sea, son 10, no son 8, ¿no? Son 10, ¿no? Son 10 carbonos con hibridación SP2, ¿sí? Es clasificado como un alcohol primario de cadena lineal. ¿Es o no es primario, chicos? El carbono que está conectado al OH tiene un carbono enlazado que está a la izquierda. Así que sí es un alcohol primario. ¿Pero es de cadena lineal o es ramificado? ¿Cómo es eso, chicos? ¿Tiene o no tiene rama? ¿Tiene una rama? Bueno, es ramificado. O sea que no es lineal. Así que por aquí es falso también. Bueno, no es lineal, es ramificado. Luego dice, el retinol puede oxidarse hasta ácido retinoico. El retinol puede oxidarse hasta ácido retinoico. Y luego en la D dice, la reacción típica del compuesto es de sustitución. A ver, chicos, ¿cuál es la reacción típica del OH? ¿Cuál es la reacción típica del OH? La reacción típica del OH no es la oxidación, o por ahí hemos visto que los alcoholes se oxidan, pero también se pueden deshidratar, ¿no? ¿Sí o no? Así que la DR contra, falso. ¿Cuál te queda como correcto? Como el correcto te queda la E, ¿no? ¿Se puede oxidar hasta ácido retinoico? Claro. ¿Te acuerdas que si es alcohol primario? Si es un alcohol primario, lo primero que se va a oxidar y se va a convertir ¿en qué? En un aldehído. Pero se puede oxidar más, ¿no? ¿Y qué se obtiene? Un ácido, ¿sí o no? Así que por ahí la E es la correcta, chicos. ¿Correcto? Se oxida, ¿se puede oxidar hasta dónde? Hasta ácido carboxílico, que sería el ácido retinoico. ¿Correcto, chicos? Así que ahí lo dejamos. La clase del día de hoy ya les estaré mandando pues parte de lo que es
los otros ejercicios, así que vayan resolviendo para poder descartar todas sus dudas. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau, chau.